Hola, buenas tardes. Les saludamos desde el Parque Municipal de Sormodesta, punto de encuentro de nervenses y foráneos durante cada mes de agosto, sobre todo por las fiestas patronales de San Bartolomé. Aquí nos hemos citado con Antonio Fidalgo, una persona que no necesita presentación aquí en nuestra localidad y que, bueno, tiene cientos de seguidores en las redes sociales, sobre todo conociendo directamente el trabajo tan humanista, excepcional, solidario que está realizando al otro lado del Océano Atlántico, en Perú. Con Antonio Fidalgo hablábamos en plena pandemia, ya por primavera, pero lo hacíamos de forma telemática. Y Antonio, buenas tardes, bienvenido, bien hallado en tu tierra. Muchísimas. Hoy tenemos el gran placer de hacerlo de forma presencial, ¿no? Bueno, pues qué bien, ¿no?, que nos podamos mirar, sí, a los ojos, ¿no?, por lo menos, y quitar un poquito esto, ¿no?, a la distancia, ¿no? Y bueno, pues agradeceros que tengáis esta delicadeza de invitarme a esta pequeña charla entre amigos, ¿no?, porque yo digo que de entrevistas nada, ¿no?, pero una charla entre amigos para poder compartir lo que uno vive, lo que uno siente, lo que uno piensa, pues sí, está muy bien. Bueno, Antonio, ¿cómo ha sido tu regreso a Nerva? Bueno, me decías previamente, antes de poner en funcionamiento las cámaras, que a mediados de mes ya regresarás, sí, a Perú, pero ¿cómo ha sido tu regreso? Porque con esto de la pandemia, imagino que te habrán tenido que hacer, sí, no sé, claro, cuántos controles, PCRs. ¿Cómo ha sido la cosa? Hemos estado un poquito bueno, yo quería haber venido antes, ¿no?, pero con esto de la pandemia, los aeropuertos cerrados, las provincias cerradas, no podíamos salir. Y ya que nos enteramos que habían abierto todo, entonces, porque he venido con otro compañero que también es español y hemos venido juntos, ¿no?, y decidimos, vamos a aprovechar ahora, porque antes que vuelvan a cerrar, antes que pase otra cosa, vamos a ir. Entonces sí, como tú dices, ¿no?, nos han tenido que hacer las pruebas PCR, las declaraciones estas juradas de salud, todos estos rollos que después a la hora, la verdad, no te lo exigen, no te lo piden en ningún, sí, lado. Dice uno, ¿para qué he hecho yo, sí, todo esto si no me lo piden en ningún lado, ¿no? Pero bueno, me parece que son medidas que deben de estar ahí, oportunas, y yo por lo menos las cumplo, ya que en cierta manera pues también sufrió el COVID y creo que hay que guardar un poquito de las normas que se están dictando, ¿no? Cuando llegué también pues me hicieron la doctora que hay en Paterna, que él, bueno, trabaja en La Palma, pero ella es la encargada del COVID en todo el condado, y me dio, tú, 7 días ahí encerrado. Me, sí, tuvieron 7 días encerrado. Digo, va, vengo para un mes y ahora 7 días otra vez encerrado. Sí, porque en el viaje, en el aeropuerto, no sé qué, sí, te has podido contagiar. Así que hay, sí, que eso, sí, hasta que yo, sí, te haga, sí, otro PCR. Así que cuando llegué a los 7 días me hicieron otra PCR. Bueno, Antonio superó el COVID. Hablaremos ya avanzada la entrevista sobre ese tema. Pero antes quiero que me comentes cómo te has sentido en la misa de ah, Santo yo me Patrón. Siento... Porque ha sido muy diferente a, sí, a lo habitual, ¿no? El entorno es un entorno agradable, esto, muy, muy bien, muy bien. Y después yo siempre es que me siento bien en Nerva. Yo me siento bien porque a veces pues te trae tantos recuerdos, tantas cosas que me siento más a gusto esté donde esté, aunque sea debajo de un puente, a mí me da igual, ¿no? Yo me siento más a gusto. Pero el entorno en el que hemos tenido la misa ha sido muy bonito el ambiente tranquilo, relajado, la gente comportándose bien, sí, ¿no? Hablaba con el cura que decía, hay bastante gente, ¿no? Digo, sí, sí, digo, vas a tener que decir la misa aquí todos los domingos para, bueno, que venga más gente. Ha sido una de las más multitudinarias. Sí, sí, claro, porque la iglesia tiempo, nuestra, ¿no?, quiera que no, su... es una iglesia muy limitada, claro, ¿no? Exactamente, pero aquí una... al aire libre. Sí, sí, pero al aire libre muy bien, ¿no? Y además el acompañamiento de la banda también en ese momento, ahí intercalando. ¿Te sorprendió la respuesta de la gente o te esperabas un acontecimiento? Yo creo que al no haber procesión, yo esperaba que iban a venir la, sí, gente. Sí, lo esperábamos, ¿no?, todos, sí. Igual que en la mañana, que también estuve un rato ahí en la iglesia, cuando estuvo abierta desde las 11 hasta la 1 de eso, hubo un, como decimos nosotros, un chorreito de gente que no, sí, dejaban de venir, ¿no? Y gente, sí, forastera también, que venían a ver el santo, sí, y todo eso, sí, sabiendo que no había procesión. Incluso vino un hombre, me acuerdo, estando ahí de Huelva, que creía que la misa era a las 12:30, ¿no? Claro, es que era la hora tradicional, ¿no? No hay, y no, mire usted, por la tarde, vaya, yo vengo nada más que para la misa, que vengo todos los años. Le digo, bueno, otra vez será. Oye, Antonio, ¿y has tenido oportunidad de, imagino, hablar con familiares, amigos? ¿Qué, sí, tal? ¿Cómo, no tengo todo el tiempo que quisiera. ¿Cómo ha sido, ¿no?, el contacto? No tengo todo el tiempo que imagino quisiera. Imagino que muy deseado, esperado, ¿no? Deseado, esperado, pero también con el inconveniente que dice, te doy un abrazo, te doy un beso, te doy el codo, te doy... No, sí, sabe, no sabe uno cómo ¿no?, reaccionar, ¿no? Y claro, y ya estoy quedando con más gente, porque digo, mira, antes de irme tengo que venir un par de días todavía y eso, y ya quedo con ustedes, porque claro, como ha estado la fiesta, hay muchos también que se han ido a la playa, esto, lo otro... Y no he podido saludar a todo el mundo que quería, ¿no? Pero bien,
ha estado agradable. Qué pena, ¿no?, que no haya podido haber procesión, bueno, ¿no?, de San Bartolomé. Bueno, no digo que no es todo la procesión, lo importante es que San Bartolomé nos ayuda a todos a estar también un poquito unidos y tener ese gusanito ahí del pueblo y cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Antonio, ¿cómo van las cosas por Perú? Los datos nos hablan de, si no recuerdo mal o me corriges, si tú tienes los datos más correctos que los míos, 2,5 millones de contagiados, bueno, y más de 190.000 fallecidos. Bueno, esas son las cifras que da el Estado oficialmente, las cifras oficiales. 190.000, pero yo te puedo decir que andan alrededor de 250.000 muertos. Vaya. Porque ellos nos sacan, es decir, es significativo que hubo un cambio de gobierno, porque en el tiempo que yo llevaba allí ya llevaban 4 presidentes, ¿no?, 4 gobiernos. Sí. Y en el cambio de gobierno, en cuestión de un mes, de pasar de 60.000 a 180.000 muertos, ¿no? Y dice, ¿dónde estaban los otros, no? Es decir, que están escondidos porque no quieren decir las cifras reales. Y después también porque el gobierno controla simplemente los que son muertos en sus hospitales. Los que mueren en sus casas, que son la gran mayoría, no aparecen como que han muerto de COVID, ¿no? Ha muerto y ha muerto, se acabó. Ya. Entonces yo te digo que alrededor de 250.000 muertos debe de haber ya. En abril me comentabas, en la entrevista que hacíamos telemáticamente, que el verdadero problema de esto no era tanto el COVID como la pobreza, ¿no? Claro, es que ahora imagino que se habrá agudizado sobremanera ese problema, ¿no? Sí, allí el lema de la gente con las cuarentenas y todas esas cosas era o muero de hambre o muero de COVID. Yo no puedo estar en mi casa encerrado como tú quieres, ¿no? Entonces yo tengo que salir a vender las 4 frutas que tengo, las 4 ropitas o lo que sea, porque esto es lo que le da de comer a mi hijo, a mi familia, ¿no? Entonces mucha gente sabe que han muerto contagiados porque han tenido que salir fuera, porque tengo que vivir de eso, ¿no? Y después el problema también está en eso, en que no hay una sanidad, no hay para poder atajar todo esto, ¿no? Y lo que tú dices, lo que tú me preguntas, ¿cómo está la pobreza? Bueno, pues según las estadísticas hemos vuelto a un nivel de 10 años atrás. Claro, qué bárbaro. 10 años atrás, es decir, ha aumentado pobres de lo que llamamos nosotros pobreza extrema, es decir, que son los pobres que por mucho que hagan no van a salir de pobres, no van a salir por mucho que hagan, son esta gente que se llevan toda su vida trabajando, trabajando, trabajando y no les da para salir de pobres. En esto de la pandemia ha aumentado sobre unos 4 millones más de pobres, ¿no? En el país puede haber alrededor de un 25-26% de pobres. O sea, ¿no?, el trabajo de los colectivos humanitarios es inmenso. Es crucial, es inmenso, ¿no? Tú colaboras con Cáritas, con asociaciones también locales de Perú, ¿no? ¿Cómo es el trabajo que haces con ellos? Yo cuando llegué, el obispo de allá, que se llama la prelatura de Chuquibamba, como si fuéramos aquí y dijéramos la diócesis de Huelva, sí, o lo que sea de eso, ¿no? Son 4 provincias lo que conlleva aquello, ¿no? Porque en Perú tú sabes que la extensión es enorme. En Perú son a lo mejor en extensión 3 veces España, ¿no? Entonces tiene que aglutinar unas cuantas provincias, sí, una diócesis, ¿no? Y me encargó él de lo que es la Cáritas de todas las provincias, ¿no? Entonces yo estoy al frente de Cáritas de esa diócesis, de esa provincia. Sí, sí, sí. Y claro, ¿trabajamos con qué? Pues trabajamos no solo desde nuestra institución, sino ayudando a las demás instituciones, porque lamentablemente no tienen. Entonces, allí tienen beneficencia, que llaman, y van a repartir comida. ¿Y a quién le pide beneficencia la comida? A Cáritas. Los colegios, ¿a quién le piden los útiles de escolares? A Cáritas. Claro. El bombero, ¿a quién le pide que le ayude? A Cáritas, ¿no? Todos tienen necesidad, ¿y a dónde vienen? Pues a Cáritas. ¿A dónde van ahí? Porque el Estado sabe que no le va a dar absolutamente nada, ¿no? Ya. Eso no le va a dar. Terrible, ¿no? Y nosotros, en el siglo XXI, pues, que sigan ocurriendo este tipo de situaciones, ¿no? Es muy lamentable. Yo la verdad que me sorprende, y lo que hemos vivido en esta época de pandemia es... Yo tenía allí las 2 muchachas que trabajan conmigo allí en Cáritas y las tenía que mandar a su casa porque era llorando cada día ya de impotencia, de no poder hacer nada más, ¿no? Sobre todo con el tema del oxígeno, ¿no? El oxígeno que ha sido y es un elemento que escasea por todo el país, ¿no? Como el oro del Perú, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, hay algunas empresas que producen oxígeno, pero tienen el monopolio esas empresas. Y entonces, el resto del país, pues si no hay oxígeno, no hay oxígeno, ¿no? Y hay que pagarlo, ¿no? Ya. Entonces, una de las tareas que nosotros hicimos y nos pusimos para conseguirlo era eso, ¿no? Una planta productora de oxígeno, ¿no? Y lo conseguimos. Antonio, ¿cómo es el contacto con estas personas, con estas familias humildes desfavorecidas? Te hemos visto por las redes sociales recorrer
sí, los lugares más recónditos del Perú para hacerles llegar esa ayuda humanitaria. Imagino que cuando ven llegar, o sea, es como si vieran a Dios, vamos, aparecer, sí, claro, por las puertas, ¿no? Hombre, tú tratas de estar con ellos no como el que va a darle de comer a un perro, ¿no? Es decir, porque nosotros primero, aunque tú me veas repartir eso, nosotros primero tenemos contactos con ellos, ¿no? Y hacemos un estudio de la situación de cada familia. No se trata de ir repartiendo comida por repartir comida, ¿no? Sino ve la situación en la que está cada familia. Sí, sí. Y ve que en esta casa viven 5 personas, 2 niños, 3 esto, y entonces a esta hay que darle más leche, o hay que darle más esto porque no le llega por los niños esto, o hay que llevarle ropa, o hay que llevarle unas muletas porque tiene un impedido, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, primero se trata de hacer una labor de estudiar la realidad de cada sector, y ahí después pues ya escogemos las familias que de verdad están necesitadas, porque tú sabes que también cuando hay un poco de pobreza está la picaresca, ¿no? Ya. Que todos vienen, yo necesito, no, espérate, ya, ya. ¿No? Y hacemos el estudio con, porque allí tienen lo que llaman en cada barrio, lo que llaman el comité de defensa. Ajá. ¿Eh? Comité de defensa. Comité ¿qué es de eso? Defensa. Que suena muy bélico, ¿eh? Son un grupo de personas que más o menos están al tanto de las necesidades que va teniendo, ajá, el barrio, ajá, de controlar un poco el barrio y de ver las necesidades. Entonces, nosotros también coordinamos con ellos, para ver que ellos nos dicen, mira, padre, ¿a qué él de verdad tiene necesidad? ¿A qué no? ¿A qué te está engañando? Ese no le dé porque ese te está engañando, ese no. Y entonces, a través de todo eso, estudiamos, ¿no? ¿Con qué necesidades extremas te has topado? Bueno, las necesidades extremas ha habido, porque de hecho, bueno, no sé si sabéis también, con la asociación que yo creé, sí, aquí en España, de Caminos y Quebradas, sí, que ustedes colaboran desde, sí, Nerva, sí, desde muchos pueblos de aquí de Huelva, hemos creado también, hemos construido viviendas también. ¿Ah, entonces, sí? Quizá una de las necesidades más extremas es eso, cuando tú ves a una mujer con sus 5 hijos abandonada por el marido, todo eso, viviendo en una chabola de caña y sin servicios, sin agua corriente, sin nada de eso. Aquí lo primero que hay que hacer es una construcción de una vivienda, ¿no? Para que esta gente pueda vivir con dignidad, ¿no? Qué bárbaro. Entonces le hacemos construcción de vivienda, que son viviendas, bueno, un poquito humildes, ¿no? Porque bueno, se trata de hacerle el exterior, el exterior con como allí le dicen, concreto, ¿no? Con mezcla, con ladrillo, cosas de esa, con su columna para si algún día puede edificar más o lo que sea. Y por dentro le hacemos todas las separaciones de habitación y eso con lo que es el pladur, ¿no? El pladur. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, tienen una casa y tienen un techo que no es de caña y no es de eso, ¿no? No es de plásticos y cosas de esas, ¿no? Quizás esas son una de las primeras. Después también, pues, las que más necesitan ayuda son los viejitos, ¿no? Sí, los viejitos que están totalmente abandonados, ¿no? Esos están abandonados y hay algunos viejitos que da pena, ¿no? Da pena, y entonces a esa gente las atendemos un poquito más. Si aquí en España la soledad es uno de los principales cánceres de la ancianidad, allí tiene que ser también. Claro, y más ahora con la pandemia, ¿no? Que no tienes toda la posibilidad de acercarte como tú quisieras, ¿no? Entonces, sí, a veces se me ve o lo que sea que me quedo en la puerta porque no podemos entrar por el bien de ellos más que por el nuestro, ¿no? Pues nosotros ya, en cierta manera, pues ahí íbamos inmunizados, como yo digo, ¿no? Pero los viejitos, pues claro, nos daba pena porque lo podíamos contagiar, ¿no? Antonio, y hablando de contagios, a estas, zasca, aparece el SARS-CoV-2 y te contagia la COVID-19. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo es eso, Antonio? ¿Cómo te das cuenta de, y cuándo empiezas tú a decir, uff, mira que se lo he pillado? No, yo allí en Cáritas lo hemos pillado todos. Claro, tenías todas las papeletas, claro, Antonio. Nosotros sabíamos que lo íbamos que lo a pillar. Que lo iba a coger tarde o temprano. Ahora, lo que no me imaginaba yo es que iba a ser tan grave, entre comillas, como yo lo tuve, ¿no? Porque los demás compañeros de allí, pues, han tenido un poquito fiebre, un poquito diarrea y cosas de esas, pero a mí me atacó más fuerte, porque como yo no paraba, yo estaba las 24 horas en Cáritas, porque el problema del oxígeno era para estar las 24 horas, a las 2, a las 3 de la mañana, a las 4, llamando botella de oxígeno, botella de oxígeno. Entonces, el único que llenaba las botellas de oxígeno era yo. Era tú. Porque era el único que habían capacitado para hacer funcionar la máquina. Y claro, yo sabía que yo me contagiaba, no cabía más, porque todas esas botellas, todas esas cosas venían contaminadas, eso. Pero no me imaginaba que iba a ser tan fuerte, ¿no? Pero bueno, digo, bueno, por lo que sea. Ya cuando vi que el pulmón ya
ya hacía así que no respiraba, ya decidimos que me tenía que ingresar porque no iba cada vez peor, ¿no? Iba cada vez peor. ¿Y en algún momento llegaste a pensar, no sé, se te pasó por la mente, mira que si me quedo aquí? No, yo pensaba, digo, mira, lo decía así, ¿no? Bueno, me tendré que morir aquí a lo lejos, ¿qué vamos a hacer? Sí, lo llegaste a pensar. Sí, digo, bueno, si sigue avanzando esto me moriré aquí a lo lejos, porque la verdad que encontrar allí, por ejemplo, camas UCI y cosas de esas es dificilísimo, ¿no? Es dificilísimo. Y bueno, y sabíamos cómo se consiguen, ¿no? Se consiguen con dinero. Sí, con dinero. ¿No? Pero que ahora están enjuiciando a algunos médicos y cosas de esas, ¿no? Porque ahora lo descubren, sí, lo sabíamos todo, ¿no? Allí costaba una cama UCI, pues alrededor de 20.000 euros, 25.000 euros, poder conseguir una cama UCI. Qué bárbaro, ¿no? Después, si te mueres, pues te moriste, ¿no? Pero para poder conseguir la cama UCI eran unos 25.000 euros más o menos. O, como ha habido, ¿no? Gente que anuncian en televisión y entonces donar riñones a cambio de una cama UCI, esto es un mundo que dices tú, no, esto no es. Oye, Antonio, y estando enfermo de la COVID, ¿te llegaba la solidaridad? Porque las redes sociales yo te seguía. He de confesarlo, es una persona que bueno, por la labor que está haciendo al otro lado del Atlántico, el contacto con Nerva y demás, pues es obvio el seguimiento que le hacíamos, ¿no? Y bueno, las muestras de cariño, de solidaridad, eran... Yo me quedaba sorprendido porque yo lo veía a veces, ¿no? Conectaba el móvil a veces cuando podía, porque yo decía, no, una vez al día, bueno, puedo hablar un poquito así, pero no puedo estar todo el día porque estoy cansado, Y veía, ¿no?, la cantidad de gente, digo, bueno, ¿esto cómo es posible? Tanta gente aquí, ¿no? Era tantos preguntando por mí aquí, ¿no? Pero también es verdad que no les podía contestar a todo el mundo, porque no podía, de acuerdo, muy bien, gracias, ¿no? Esto es imposible, yo no puedo contestar a tanta gente, ¿no? Entonces ponían a través de la asociación o lo que sea, ponían una vez un comunicado así de, está mejor, está no sé cuánto, ¿no? Mira, Antonio, recordando la entrevista que mantuvimos en abril, creo recordar que fue de forma telemática, y que te preguntaba yo, ¿podremos aprender algo de todo esto? ¿Podremos ser mejores personas? Y me mostrabas todo tu escepticismo, ¿no? Y lo sigo mostrando. Sí, no, y es a lo que te voy, es que casi que te voy a dar la razón, porque qué pena lo que vemos en la tele con los botellones, que no quiero decir, ojo, porque aquí suelen pecar justo por pecadores, ¿no? Caer justo por pecadores, pero qué pena, sobre todo los chavales jóvenes, las imágenes de botellona que se ven en la televisión, no hemos aprendido nada. Yo creo que no hemos aprendido. Es decir, yo siempre dije que quien va a aprender de verdad es quien ha padecido la enfermedad o quien ha perdido un ser querido. Esa gente van a estar un poquito, o vamos a estar un poquito más alerta, pero los demás, yo creo que no. Pasado y pasado está y se acabó, ¿no? Y no. Qué pena, de hecho, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Que se nadie, pone manifiesto lo peor del ser nadie, humano, ¿no? Nadie, o sea, nadie. La indiferencia más absoluta por la vida, por... Porque yo digo, mira, que te contagies porque tienes que salir a trabajar, porque tienes esto, pues me parece muy bien, ¿no? Es un riesgo que hay que correr. Pero contagiarse por salir a pegar cuatro cervezazos, cuatro cosas de esas, pues mira, quédate en tu casa un tiempo hasta que esto mejore, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Pero no aprendemos. Bueno, Antonio, y con esto del COVID o de la COVID, que parece que va a ir para largo, que nos tendremos que acostumbrar a una nueva forma de vivir, creo que allá en el Perú no va a cambiar mucho. No. Tu forma de trabajar. No va a cambiar mucho, es decir, cambiará una mijita, pero de hecho allí ahora, ayer estuve hablando yo con unos compañeros y han dicho que comienza la tercera ola. Sí. La tercera ola. Sí, es cierto, lo he visto en la prensa peruana hoy. La tercera ola comienza ahora, y nosotros estamos en la segunda, ¿no? Sí. Comienza la tercera y más agudizada con la variante Delta, esa, ¿no? Famosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que en el Perú, sea con la Delta o sea con la XZ, allí no va a cambiar mucho, ¿eh? Ni aunque no haya la Delta ni la Z, ¿no? Es decir, la situación, lamentablemente, ha habido unos años en que el Perú mejoró algo, por lo menos en las ciudades, ¿no? Por lo menos en las ciudades. Sí. Pero otra vez se ha venido abajo y otra vez está ahí. Y lo que yo veo también, desde que estoy yendo a Perú, es que aumenta otra vez mucho la violencia. Sí. La violencia. Hay mucha muerte diaria a base de tiro. No es de que se pelean o lo que. No, es que es un tiro y fuera. Para quitarte el móvil te pegan el tiro y eso no lo había antes, la verdad, en el Perú. Estamos viviendo unos tiempos de deshumanización terribles. Creo que o sea, en vez de avanzar con la ayuda de la tecnología, en ese sentido vamos para atrás. Sí. Casi vamos a estar en el medievo si seguimos así, ¿no?
Y también en el Perú, esos países así, es verdad que también el valor de la vida, yo creo que tienen asumida la muerte como una parte integrante de la vida, que ellos no cogen esa tristeza, esa pena cuando alguien muere. Bueno, murió, pues vale, 2 días de entierro y se acabó, a seguir la vida, que aquí esté enterrado y nosotros seguimos. Entonces, en el Perú yo creo que tienen esa capacidad de sufrimiento también y oye, están ahí que ya... No hacen mucho, ¿no? Pues sí, ¿para cuánto va a ir esto de Perú en tu vida? Ah, mira, esta Porque mañana... ha sido el primer año, ¿no? ¿El primer año ha sido ahora...? No, ya voy para tres. Ah, tres. Ya voy para tres. ¿Y va a seguir esto, Antonio? ¿No te planteas...? Esta mañana he estado con el obispo, que no lo conocía, el nuevo, y he estado entrevistándome con él, ¿no? Porque digo, bueno, al fin y al cabo él es el que manda, ¿no? Porque si él me dice para atrás, me dice, decide, o te quedas allí... o te viene, pero yo ya no quiero saber nada de ti, si te quedas allí. Si por ti fuera. Hombre, si por mí fuera, quizás antes si te diría me quedo aquí, pero ya tengo cierta edad, ya voy para 61, Bueno, Antonio, te mantienes muy bien todavía. Sí, pero a 61 años allí ya sí, se van notando, porque ya eso de todo lo que hay que hacer allí, como yo digo, con 61 años y me quedo aquí para decir una misa y dar una catequesis, no. Pero tienes que tener agilidad para moverte, como me ves que me muevo por todos lados, sí, si no, sí, no me vengo aquí, ¿no? Sí, sí. Que no hay que subir cerros, como yo digo, ¿no? Bueno, hay algunas cuestas, pero no cerros. Y yo creo que yo en principio le pedí al obispo lo que normalmente tenemos nosotros estipulado de estar en un pueblo, unos 6 o 7 años. Ajá. O sea, estás en el Ecuador, más o menos. Entonces, esta mañana me ha dicho, no, sí, tú vete para allá y cuando sea, después te viene sin problemas ninguno. Bueno, ¿y cómo afrontas esta segunda etapa? Pues mira, la afronto ya con un listado de lo que me han ido pidiendo. Necesitamos 2 máquinas de coser, necesitamos esto. Que vuelve descargado, ¿no? Sí, yo, como yo he dicho, he estado pidiendo subvenciones a Alemania, también a unas ONG que hay allí, cosas, me la han concedido, quiera que no. Mira, me han regalado 18.000 euros. Bueno, no es poco, pero 18.000 claro, euros allí puede hacer... Claro, ¿no? Me lo tengo que gastar en lo que se pide, como es natural, lo he pedido para lo que daban, para comida, medicina y productos de higiene, ¿no? Pues vale, lo emplearemos ahí porque hay que presentar, nosotros somos súper transparentes, presentamos todas las facturas, todas las cosas que se gasta el dinero para lo que es, ¿no? Muy bien. Antonio, estamos casi terminando. ¿Para cuándo la Torre de Nerva? La Torre de Nerva está hecha ahí, ya más que de sobra. Yo sé de vuestra humildad y demás, pero... Ya sabe que yo no sé. Sabe por dónde voy, ¿no? Bueno, a vosotros nos hace falta tipo de simbología, ¿no? Sí. Casi banales en ese sentido, porque tenéis el reconocimiento de toda una sociedad que eso ya os debe y aunque no lo tuviéramos, ¿no? Pero sí, tengo mi conciencia tranquila que estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer, que es luchar y trabajar por lo menos por mejorar un poco la vida de algunos, ¿no? Y entonces con eso tengo bastante, y luchar porque haya un poquito más de justicia en el mundo, ¿no? Sí. Que a veces, bueno, a veces se cree que la labor del cura es solo de cimisa y... No, mire usted, también hay una labor social, ¿no? Pero... Y yo, como digo, yo los títulos y los honores y la cosa, a mí no va conmigo eso. Aprendí eso a veces también del lema de los maristas cuando estaban aquí, que era ignoti et quasi occulti. Ignorado y casi oculto. Tú trabajas y déjate de hacer más tontería, ¿no? Bueno, sí, pero sabes del reconocimiento y el cariño que se te presenta en tu pueblo. Tengo más que de sobra con eso, ¿no? Sabiendo que hay un montón de gente que reconoce lo que hacemos, que me aprecian, que están siempre pendientes y colaboran. Con eso hay más que sobra, no necesitamos más premios. Antonio, ha sido un placer. Pues ya se ha acabado, Y viéndonos los ojos, las caras, aquí en la entrevista presencial. Pues nada, pues el que quiera, pues ahí está la asociación esa de Camino Quebrada, que está siempre en las cuentas y en el Facebook y esas cosas. Si alguno se atreve, pues puede colaborar, que bienvenido es 1 euro, 2 euros, lo que sea. No pasa nada. Gracias por tu trabajo, Antonio. Gracias a ustedes y nos veremos, si Dios quiere, pues cuando podamos. Feliz regreso a Perú. Gracias. Muchas gracias. Hasta otro día.